caminar en medio de la multitud, yo me pregunto, ¿cómo es que en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, conviven tantos contrastes? Sus flores, su gente, sus murales y esculturas nos muestran una ciudad llena de vida, donde todavía las personas sonríen, donde todavía las personas dan las gracias. Pero también está la otra ciudad, la de la muerte, la del miedo, la del dolor. Y ante esa intolerancia florece como una respuesta contundente el arte, la música, la poesía, como una expresión de vida. Cuando hay una bomba o un acto de violencia en Medellín, yo creo que nos sentimos mal y preocupados. Pues sabiendo que somos personas capaces de amar, de crear una ciudad mejor, ¿por qué tanta violencia? Renovación nos brinda la oportunidad ¿de qué? De experimentar, ¿cierto? De experimentar con el arte, con la música, con la comparsa, experimentar algo que no habíamos experimentado, era la alegría. Simplemente es la contrapropuesta y es una opción más de vida, es una opción más de vida que a nosotros nos ha dado resultado. En Medellín, las laderas del norte se vistieron del tono rojizo de los ladrillos, cuando personas venidas del campo se asentaron en sus montañas. Allí, en la comuna nororiental y en la comuna noroccidental, están inmersos el Liceo José María Bravo Márquez y el Liceo Alfredo Cobo, donde sus maestros, convencidos de que existe otra vida distinta a la violencia, deciden impulsar proyectos culturales para sustraer a los jóvenes del ocio, la droga y la guerra. Esta es la propuesta lúdico, recreativo, ecológica y cultural del Grupo Juvenil Renovación. El cuerpo es un medio para yo expresar todas las cosas que siento, todas las cosas que en alguna circunstancia de mi vida me preocupan o me es necesario contar. Por medio de él expreso todo lo que siento y lo que quiero decirle al mundo. Por eso decidí estudiar artes representativas. Estoy estudiando teatro y ha sido una experiencia muy, muy maravillosa porque me ha permitido lograr lo que de una u otra forma he soñado con todos ellos. Cuando la gente lo ve a uno montado en los zancos o tocando un tambor, pues, o sea, de todas maneras, ellos tienen que sentir una inquietud, ¿sí? Por saber qué es lo que está pasando, por conocer qué es lo que está pasando. Y el hecho de que la gente se sienta tocada o que les crezca ya esa inquietud, eso ya es un logro para nosotros como grupo. Pero el crecimiento como persona definitivamente creo que es lo que se puede rescatar más de la estadía acá en el grupo. Aparte pues de la parte artística, de lo cultural, de lo que se aprende con todo esto, está pues la parte humana. Y creo que es como el legado más importante que el grupo le puede dejar a cualquiera de los integrantes que pase por allí. Yo estuve trabajando con el compañero Omar. Me dijo que le ayudara a trabajar en unos talleres en la cárcel de Bellavista. Empezamos a trabajar, dimos unos dos talleres. Luego pues nos dieron la noticia que lo habían asesinado por la casa de él, al frente de la casa de él. Y de todas maneras, él siendo el líder, nosotros nos sentimos un poco bloqueados, ¿sí? Como congelados, como sin saber para dónde coger. Pensé que de todas maneras, si él había pensado en mí para que le ayudara a dictar unos talleres, entonces supongo que yo tenía algo que ofrecer, ¿sí? Con otros compañeros que estaban en la misma situación mía, nos tocó coger vuelo y
pues, y volver a levantar esto. De todas maneras, muchos de los integrantes quedaron consternados y no sabían cómo qué hacer, necesitaban quién los empujara. Bueno, pues teníamos que ser nosotros. No por ser los más viejos, no por ser los que llevamos más tiempo, sino era más las ganas de que esto se viera otra vez levantado, de que esto se viera otra vez colorido. ¿Cómo se relaciona Renovación con el resto de la institución? A ver, pues el grupo Renovación viene funcionando hace mucho tiempo. Ha sido un grupo que ha permitido mostrar la cara amable del Liceo Alfredo Arango, porque no se ha tenido, pues, desafortunadamente, la mejor imagen. De pronto el Liceo Alfredo Arango en una época estuvo en la lista negra. En este momento es otra cosa, y el Grupo Renovación nos ha permitido mostrar esa cara bonita, esa cara amable, esa cara de los jóvenes, con capacidad, con muchas actitudes hacia el arte, hacia la belleza, hacia la sensibilización, hacia la cultura. Renovación es una experiencia de los jóvenes del Alfredo de Cos de Castilla, liderada por una maestra, Gabriela, que se juntó con nosotros con el deseo de que en su espacio su vivencia fuera de que se pudiera compartir su espacio del colegio, la escuela, con la comunidad y los muchachos, que establecieran un diálogo para hacer actos de vida. ¡Sean todos bienvenidos! ¡Huepa! Gabriela, ¿cuál es la filosofía que tiene Renovación como comparsa, como grupo proyectado a la comunidad? La filosofía nuestra es más con relación a crear una escuela abierta. ¿Abierta? Abierta a la comunidad, que la escuela no se encierre en cuatro muros, sino que se gane todo este espacio comunitario. Sí. Para la creatividad y para los sueños. ¿Eso qué significa? ¿Tomarse qué? Las calles, las canchas. Es como tomarnos las calles, volver a vivir todo esto con la comunidad, toda la cotidianidad, pero a partir de la fiesta, de la alegría, de la creatividad, de los sueños, por ese lado. ¿Qué sentido pedagógico tiene eso, el que sea una escuela abierta, el que se salga a la calle, el que se expresen los sueños? A ver, nosotros sentimos que lo pedagógico está enmarcado en generar como una propuesta nueva, una alternativa para la gente que de pronto no tiene acceso a muchos medios, sobre todo el arte. Sí. Entonces es como llevar el arte a la calle, tomarnos todos estos sectores, sobre todo los niños, para nosotros son muy importantes. Entonces nuestra propuesta pedagógica va en el sentido de organizar o de crear una escuela callejera. Nosotros mantenemos todo el día, de alguna manera, parchados, fumando marihuana, ¿sí o no? Aquí en el barrio y todo esto. Y entonces empezamos a recibir la invitación de que el taller creativo, que esto y que lo otro, nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ser había también esa intención desde lo otro. Llamábamos buscar la contrapropuesta, porque la propuesta era las armas, era la banda, era robar, era la plata, era la importancia, era la coca. Entonces empezamos a experimentar con el trabajo creativo, ¿cierto? Con el trabajo artístico, y encontramos cosas valiosísimas, ¿cierto? Que como personas éramos un potencial tremendo, que simplemente era encauzarlo
y dejarnos guiar y dejarnos llevar. ¿Cuál es el sueño, porque estamos hablando de sueños, cuál es el sueño de renovación a largo plazo? ¿Qué quieren? A ver, el sueño para nosotros siempre ha sido crear una escuela de arte para los niños, sobre todo el sector de Castilla, fundamentalmente. Sí. Empezar como la semillita aquí en el sector y después que eso se proyecte con otras instituciones educativas que de pronto miren nuestra propuesta y la retomen. A partir también de sus experiencias, pero que la retomen como suya y que puedan hacer que esto sea muy grande. Que no se quede solamente aquí en Medellín, en Castilla, en nuestro barrio, sino que esto se proyecte. En el Alfredo Koch, la chirimía, los zancos y la comparsa fueron las armas para combatir la violencia. En el Bravo Márquez son las guitarras, los saxos y los tambores. Mi nombre es Andrés Alonso Torres Arredondo, soy bajista de la orquesta Liceo José María Bravo Márquez. A ver, yo pienso que la música es un medio por el cual podemos expresar nuestros sentimientos y también nos ayuda a bajar los índices de violencia, porque mientras vamos a descargar toda esa energía que tenemos acumulada haciéndole daño a otras personas, la descargamos positivamente ejecutando el instrumento musical. Bueno, mi nombre es Víctor Alejandro Herrera, soy timbalero de la Orquesta Tropical del Liceo José María Bravo Márquez. Quiero decirles que la música ha influido en nosotros porque, o sea, ha rebajado los índices de violencia acá en la comuna, porque los muchachos se engoman con el instrumento y quieren estar cada día en ese instrumento y no con malos vicios en las calles. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodas López, soy el trombonista de la Orquesta Tropical del Liceo José María Bravo Márquez. Yo antes era una persona violenta y ahora la música me ha hecho cambiar y me ha hecho tener un nivel de madurez más alto, porque esto lo exige y es una cosa de mucha dedicación. Me llaman el poderoso porque soy muy prepotente, me gusta mandar a todo el mundo, también soy un poco rebelde. La música a mí me ha dado en valores la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la paciencia. Por ejemplo, el Bravo Márquez, ¿hace cuánto que está trabajando con música? El Bravo Márquez está trabajando con música desde 1982, pero no solamente con música, sino que también ha habido actividades de teatro, de danzas, de poesía, y hemos tenido como ya prácticamente un reconocimiento a nivel departamental y nacional de la actividad que desarrolla nuestra institución. ¿Y por qué actividades culturales? ¿Por qué no actividades de formación en política o de otros asuntos? Porque entendemos que la cultura es el mejor medio para acercar a la gente con su comunidad. Un pueblo que conozca su cultura, que conozca sus valores culturales, es un pueblo que va mejorando su sentido de pertenencia. Ella maldijo mi nombre por ser un amante pobre. Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble. Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga, yo te quiero mujer, por todo lo que me ahoga. Yo no quiero rueda, yo no quiero más alcohol. Sálvame vos, soy mi última opción. Bueno, el proyecto se ha pasado a convertir en el
proyecto bandera del liceo y le ha dado un cambio total. O sea, ya el liceo gira en torno a la música y la goma por la música es tanta que de tener 135 alumnos el año anterior, este año nos subimos a 265 alumnos. Entonces la goma por la música está invadiendo el liceo y ya se le ve una alegría en todos los instantes, porque tú sabes que la música alegra el espíritu y el alma, y los muchachos se engoman mucho con la música. ¿Y qué cambios se ven en la vida de los estudiantes? Pues mejora su actitud frente a la vida, frente a la violencia, ¿cuál es? Sí, hay una cosa muy palpable, que es que ellos cuando se engoman y ya aprenden a tocar el instrumento, cambian sus ideales. Es decir, anteriormente el ideal de un muchacho de estos era conseguirse una moto, tener una motico para andar por el barrio y por la ciudad. Y ya cuando ellos son músicos, ya su ideal es conseguir el instrumento, dígase un trombón, una trompeta, un saxofón, y hacer música en orquestas y agrupaciones de la ciudad. ¿Cuántos grupos tiene el proyecto musical como tal? En este momento constituido está la banda sinfónica, la orquesta de música tropical, el grupo de música internacional, hay ya grupos de rock, tenemos el grupo Maigas, el grupo Nafta, el grupo de Shadow, que son grupos que ellos mismos, por iniciativa propia ya, los han creado. Corta, sino que empezamos, nos demoramos demasiado tiempo para empezar a vivirla, y la música es una puerta para iniciar esto. Es una forma donde encontramos otra manera de vivir, donde salimos de los problemas, nos aislamos de todos ellos, y gracias a ella es que la violencia ha bajado. La música es una forma de expresión. Ella nos ocupa el mayor de los tiempos en una forma sana. Durante estos 18 años de su estancia aquí, los logros de la institución. Los logros alcanzados más significativos es la participación masiva de todos los estudiantes y la comunidad en el proyecto cultural, musical y teatral. ¿Y usted cree que el colegio ha cambiado en estos 18 años? Hablo de la situación del barrio. ¿Cómo ve el barrio y cómo ve el colegio en el barrio? El colegio es el centro del barrio Campo Valdés y Manrique. ¿Por qué? Porque hemos mejorado la calidad de vida de toda la comunidad.
y así los estudiantes han creído en ellos mismos y han progresado. Medellín ha sido estigmatizado y marcado en la década de los 80 y los 90 por ese proceso de violencia. ¿Por qué no nos describes cómo ha sido esa situación en el sector? Bueno, el sector, como todos los sectores populares, ha sido muy influenciado por la violencia, concretamente en la época de los 80-90, por la violencia del narcotráfico, lo que trajo en los muchachos un afán desmesurado de riqueza fácil, que obligó entonces a que se empezaran a gestar unas políticas más de parte de la educación que el mismo gobierno para tratar de darle a los muchachos unas posibilidades de orientación y de mejor utilización de su tiempo libre. ¿Y qué tipo de actividades se han desarrollado entonces en otras instituciones educativas? Bueno, todas las instituciones educativas del sector y de Medellín han entendido que hay que hacer acciones concretas frente a la invasión violenta de los grupos armados de uno y otro sector, y se ha trabajado con padres de familia, con proyectos de tolerancia, proyectos de crecimiento personal, de pertenencia frente al colegio y al barrio. En general, los maestros somos los que hemos estado como capeando y enfrentando el problema, porque primero nos toca porque somos los más cercanos a los muchachos, y segundo porque es una obligación que tenemos como maestros de ayudar a la gente a formar y a que no se dejen arrastrar e involucrar en ningún tipo de violencia, provenga del lugar que provenga. Tanto en el Alfredo Co como en el Bravo Márquez, la frontera entre el placer y el deber no existe. El afecto, la calidez y la fraternidad son los elementos prominentes del ambiente escolar. El maestro es un parcero más.